¿Ya? Pues ahí con Paco Plaza, el líder de Verónica, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, creo que también es el lagar de los niños. ¿Perdona? ¿Qué es el lagar de los niños? Bueno, estoy muy, muy contento de estar aquí. Cualquiera que sirva para promocionar el cine en castellano, pues creo que es una oportunidad estupenda y un escaparate para enseñar muestras de nuestra cinematografía, ¿no? Tanto española como latinoamericana. ¿Qué nos puedes contar de Verónica, que tenemos muchísimas ganas de verla? Sandra, ¿tú qué nos contarías de Verónica? Bueno, Verónica trata de una chica adolescente que hace una sesión de Ouija con sus amigas y a partir de ahí pues empiezan a ocurrir una serie de sucesos paranormales. O sea, bueno, yo supongo que nos va a dar mucho miedo, ¿no? Vas a dar mucho miedo en la película. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué ha sido, bueno, después de rodar Rec y demás, ¿verdad que apetecía no rodar otro film? ¿Cómo ha sido el proceso de Verónica? Bueno, ha sido muy, muy satisfactorio, la verdad. Llevaba 4 años sin rodar una película y ha sido como recuperar la ilusión por hacer cine, es una maravilla. ¿Qué bien? ¿Se están haciendo el 25 de agosto. Vale, pues estaremos ahí para vernos a los dos.